Vamos a continuar con más noticias. Porque hasta ahora vamos a hacer contacto con nuestro periodista Nicolás Chamorro, que tiene información relacionada con los problemas que se están presentando por estos días en materia de salud en el departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de Cali. Muchos dicen que hay brote de COVID, muchos dicen que hay brote de enfermedades respiratorias, pero realmente, ¿qué está pasando? Bueno, Nicolás, usted nos tiene el panorama. Adelante, ¿cuál es la última información? Buenos días. Así es, Soto, muy buenos días. Pues mire, desde la Secretaría de Salud del Valle del Cauca se han pronunciado respecto a la variante del COVID-19. Ha comentado que a la fecha no se ha reportado ningún caso en el Valle del Cauca. Lo que pues sí han comentado es que esto se debe a la confusión de las personas en las redes sociales, que han confundido esa ola de dengue y esa ola de enfermedades respiratorias por la que atraviesa el Valle del Cauca. Pese a que en lo que ha corrido el 2024 no se ha presentado ninguna muerte por COVID-19, sí han aumentado pues los casos de enfermedades respiratorias y precisamente ese aumento de casos de dengue en el departamento. Es por eso pues que hacen el llamado para que las personas atiendan al esquema de vacunación, pero en especial a los caleños, que hagan uso de los más de 100 puntos que ofrece el distrito de Cali. Es por eso también pues que han comentado que las personas deben atender mucho lo que es el autocuidado, y ante sufrir algún síntoma como la pérdida de olfato, de gusto o incluso dificultades respiratorias, atender a los centros de salud o a las clínicas.